Buenas a todos chicos, ¿cómo están? Bueno, el día de hoy en este juego vamos a estar comentándolo un poco, que se llama Assassin's Creed. Si han estado al tanto un poco de la página de Ninja World War, se van a dar cuenta que están en colaboración, o sea que si vos participás en este juego hasta nivel 50, lo cual está bastante fácil ya que al inicio vas a conseguir mucha comida, que está el símbolo este de la carnecita, que tengo 502 de 92. Hace poco tenía más de 1000, más de 1500 incluso. Fácilmente va a subir de nivel, pero me he dado cuenta que este juego también está bastante bueno y tiene mucha variedad de cosas. Por ejemplo, tenemos recompensa diaria, recompensa de modo historia, subrecompensa del quest all, tenemos el daily. El daily lo conviene hacerlo todos los días ya que da bastantes cosas buenas, especialmente el oro que te va a servir para subir los skills de los héroes. Tenemos una variedad de héroes increíble aquí en Hero. Tenemos de clase S, clase A, triple S, doble S y más. Incluso algunos ya vienen 3 estrellas, es una locura. Deben ser fuertísimos, la verdad no me lo imagino porque yo hasta ahora tengo muy poco. Hay código de evento por Instagram, digamos que están buscando seguidores por Instagram. El código del evento de Instagram es permanente, me parece a mí, y te da 100 almas para reclutar unos 6 héroes, creo. O sea, vos gastando 10 de cada alma ya te sacaba uno de estos héroes clase A, y los clases S lo tenés que obtener aquí en el altar. En el altar te sale 9000, que lo va a conseguir fácilmente obteniendo la recompensa de los eventos, el bounty, tenés los eventos de la quest, algunos te van a dar comida, varios también te dan gema, haciendo el modo historia, el modo épico, que sería el giro, creo, ya me fijo cómo es el nombre. Vamos a reclamar un poco aquí para tener un poco de más de oro. Les voy a enseñar un poco cómo se suben los héroes. Uf, que no reclamaba hace rato. Vamos a ir a los héroes, por ejemplo. Estoy un poco desactualizado, aquí lo tengo nivel 31 alguno. Para subir la experiencia tengo que poner en el signo más. Aquí tenemos el signo más, lo vamos poniendo. Nivel 33, tenemos los skills. Y tenemos el rank up. Esto nos sirve para subir los skills, básicamente. Ahora yo lo tengo en verde más 2, digo más 1, que sería más 2 en total, el 0 y el 1. Y aquí podemos subir los skills al nivel que tengamos, pero te va a gastar una cantidad considerable de oro, así que fijarse bien en cuáles subirlo y en cuáles no. Le voy a enseñar en algún héroe que no tenga subido a green, por ejemplo este. Aquí en Rank Up lo vamos a poner y ya tenemos, aparte de mejor stat, tenemos aquí el skill de, por ejemplo, aquí en este caso el Super Sword, y ahí lo podemos ir subiendo, pero para subirlo necesitamos subir de nivel. Como les decía, aquí en el signo más, mira, nivel 11, nivel 14, lo vamos subiendo, lo vamos a equipar aquí con automáticamente. En Chejal le va a subir 300.000, no me va a alcanzar. Le va a subir, digamos, lo equipamiento, lo va a mejorar. O sea, le va a dar mejor stat. Tenemos artefactos también. Que le van a estar apareciendo en diferentes personajes. Al equipamiento creo que se le pueden poner gemas, por ejemplo. Este no tiene, este no. Este sí. Vamos a ponerle una gema a este. Vamos a ver si tenemos disponible alguna suelta por ahí. Tenemos esta, por ejemplo, que me da más 55 de armadura. La vamos a dejar puesta. Este es un personaje soporte, está muy bueno. Vamos a actualizar un poco el equipamiento. Como ven, ya me falta poco para subirle a Blue. En Blue vamos a estar desbloqueando lo que sería el tercer skill. Bueno, ahora vamos a pasar un poco lo que es el modo historia o el campaña, como quieran llamarle. Tenemos el normal y el heroico. Podemos farmearlo
La mesa que quedamos, excepto el heroico, donde podemos hacerlo tres veces, si no, tenemos que volver a comprar con gemas. En cambio, en el normal, tenemos para hacerlo la vez que queramos. Aquí vamos a conseguir los elementos para evolucionar a los héroes. Vamos a ver una batalla del heroico. También podemos reclutar, si estás en una guild, en un team, podemos reclutar héroes que no tengamos, por ejemplo, que hayan puesto de mercenario, por así decirlo. A ver, vamos a reclutar alguno. Este sí lo tengo, aquí está a nivel 43, pero me podría ayudar a pasar más rápido. A ver si lo puedo poner. No, ya tengo 4 máximo. Podemos poner, creo que hasta 9 para luchar, pero hasta ahora tengo hasta 4 de 4. Vamos a probar con este nivel 38 que no lo tengo. Vamos a sacar a esta. Vamos a poner un dragoncito. Está bueno. Te va a pedir un poco de oro a cambio de disfrutarlo, pero no pasa nada, lo gastamos igual porque nos va a ayudar a sacar 3 de ellos en la misión. Cuando tengan complicado la misión, ya saben, si están en una wave, creo que se desbloquea a nivel 25, lo pueden subir muy rápido. Lo podemos hacer fácilmente. Aquí se nos va cargando la energía para tirar las ultimate. A ver qué hace el dragón. Ah, los congela, está muy bueno. Al dragón no lo tengo. Me parece que está muy bueno para ayudar en batallas que son difíciles para congelarte. Va a dar más tiempo para poder dar el skill. Por ejemplo, aquí. Este skill me recarga full vida casi. Me la recargo casi completa, como pueden ver. El de caballero dorado. Tenemos para jugar con más velocidad y auto, pero eso lo desbloqueamos en VIP 6. Al VIP lo vamos a desbloquear gratis, jugando por día, podemos llegar al máximo VIP completamente siendo free player. Vamos a ver, les voy a mostrar cuáles son las recompensas por VIP por Daily Login. Básicamente entrando una vez por día. Como ven aquí, una vez que ya lo jugamos, podemos hacer el farm. Tres veces, si no. Aquí, ah, cierto que saqué un medio. Para reclamar el Daily Login, nos va a dar la experiencia VIP. Nos da aquí. Como pueden ver, hay mucha, pero mucha experiencia VIP. Tan solo en 30 días, en un mes de juego, creo que pueden ser un VIP demasiado alto. Así que un buen punto a favor de este juego. Lo único que los primeros días te va a costar un poco, ya que te va a ir un poco lenta la batalla, no va a tener el acelerador. Pero jugando el primer día nomás, puedes llegar un buen rank en la arena. Por ejemplo, yo estoy en rank 32. Vamos a ver si puedo hacer alguna batalla. No creo que gane porque ahora estoy muy complicado. Ahí tengo una. Vamos a pelearle a alguien que tenga más o menos un poco menos de fuerza, aunque ya están todos on fire en este rank. Este tiene 50k por ahí, y con un poco de suerte capaz que le gane. Ahí le podemos ver su héroe, tiene un dragón. Vamos a lucharle. Aquí sí tenemos el speed up, que básicamente va hace que vaya más rápido a la batalla. Es un muy buen beneficio a la hora de hacer el modo historia, ya que lo va a poder hacer en automático y con el speed up. Si no, es un poco tedioso, pero bueno, al VIP lo que conseguimos con el Daily Login, vamos a tener que tener un poco de paciencia, chicos. Aquí no hace falta que tiremos la habilidad ni nada. Ustedes saben más o menos cómo es el sistema de la arena en automático. Lo hemos podido ganar tranquilamente. La arena nos va a estar dando regalo de gemas. Encima comenzamos en un rank muy, muy, pero muy alto. O sea, muy bajo en realidad. Porque estamos como en rank 5000, 6000, 7000. Y hasta llegar al 30 por ahí, vamos a conseguir más o menos 18000 gemas por ahí. Tal vez un poco más. Cuando tengan las gemas, yo les recomiendo gastarla aquí en el altar. Con el summon de 9000. Aquí es donde nos va a tocar por lo menos un ninja grado S. Luego, vamos a ver. Tenemos el escort. Aquí podemos farmear lo que serían los.
los elementos para los artefactos que son de los héroes. Los artefactos están en este sector. Podemos refinar, como pueden ver. Así que es muy importante farmear eso. Tiene un tiempo de 20 a más tiempo, depende de cómo le ponga. Como pueden ver, el mío está ahora con 20 minutos, nos va a dar 760. Tenemos un trial donde nos van a estar dando otro objeto, un trial bastante variado. Tenemos una torre donde vamos a subir hasta el nivel 15. Esto nos da diferentes recompensas de oro. Así que creo que este va a ser el principal farmer de oro. Así que, a ver, aquí nos va a llegar la recompensa de la arena. Tenemos 1800, me he quedado seco después de abrir tres veces el altar de 9000. Pero creo que valió la pena. En el altar me tocó Misa, que es la francotiradora esa, Medusa y Barón Darin. A Barón Darin no lo he probado mucho, pero mayormente tiene muy buen skill. Vamos a tratar de hacerlo blue lo más pronto posible. Tengo que seguir haciendo modo historia, así que vamos a ver qué tal. En cuanto al evento de Ninja World War con este juego, le van a estar dando por llegar a nivel 50 en este, en 50 almas de Naruto, 3000 Myoboku Coin y creo que gemas también. Así que si están farmeando Naruto en el Ninja World War, le va a venir fantástico para tener un poco más de alma, un poco más de ventaja, subirlo a 4 o 5 estrellas. Como pueden ver, aquí vamos reclamando un poco la recompensa que nos van dando. Como ven, al inicio van a tener muchas recompensas, pero tienen que saber aprovecharlo. Especialmente en obtener un equipo main, un equipo que le van a estar subiendo constantemente los skills, porque para todos no le va a alcanzar. No le va a alcanzar, por ejemplo, yo tengo 100.000 y actualizando tan solo el de esta, por ejemplo, se me va bastante rápido y tengo que subirlo hasta nivel 33. Como ven, ya tengo 46.000, me he bajado casi todo. Muy importante también subir el exchange al. Pero bueno, esto también nos va a costar un poco de dinerillo. Así que está un poco difícil, digamos ya, porque yo ya hice todo lo que se puede hacer en el primer día. Básicamente hice todas las recompensas, creo que habré juntado más de 1 millón de oro. Y bueno, eso sería todo, chicos. Cualquier duda me dejan en los comentarios, voy a estar dejando en la descripción los códigos y más información sobre este juego si les gusta. Pronto va a haber nuevos videos de Ninja World War haciendo reviews de personajes. Si quieren, también pueden comentar eso, de cuál personaje les gustaría. Y nos vemos.